¿De dónde viene el Polo Polo? ¿Qué cambio? No, porque le tengo que preguntar otra cosa. ¿De dónde viene el Polo Polo? Polo Polo, mi papá es Polo Polo y mi mamá es Polo Polo. Okay, lo que pasa es que ellos... ¿Sabes ellos... que usted es cuatro Polo Polo? No, perdón, mi papá Polo y Polo. Ah, Polo, mi mamá es Polo. Mi papá es Polo Montero y mi mamá es Polo Godoy. No, y le digo eso, ellos eran primos, ellos vivían en una isla muy pequeña que se llama Tierra Bomba, ¿sí? Uh-huh. Esa isla hasta ese entonces no tenía ni electricidad, no está pavimentada todavía, no tiene acueducto, una isla muy pobre. Sí. Y entonces ahí todo el mundo se conoce con todo el mundo, la mitad de la isla es familia mía. Entonces es imposible que los primos nos determinen. Eso es como cuando te va a Buga. Imposible que los primos no se metan con los primos cuando mire, el pueblo es familia suya. Y le pregunto lo del Polo Polo porque es que como que suena, Polo sí. Polo de polarizar. A usted de le parece, Polo a Polo. Y de Polo a Polo, sí. ¿Le parece que pronto usted se está poniendo al nivel de ellos o ellos se están poniendo al nivel suyo? O sea, ¿le está sirviendo a la política en Colombia esta de lo que estaban hablando ahora precisamente? ¿Cree usted que eso le sirve a la política? No, yo creo que... cada persona tiene un estilo, sí. ¿Sí? La oposición es una oposición en donde usted puede ver diferentes personalidades. Esta es mi personalidad, así como usted me ve, ahí soy en mi vida cotidiana. Okay. ¿Sí? Yo soy una persona que al pan pan y al vino vino, pero también soy una persona cariñosa, soy una persona feliz, soy una persona amigable. ¿Ya? Entonces, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en la política. Yo creo que sí hacía falta una voz como la mía en el Congreso de la República, y gracias a Dios ahí estoy. Pero también creo que hay gente que se siente identificada con voces como, por ejemplo, la de Miguel Uribe, sí. Que se siente identificada con voces como la de Paloma Valencia, como la de David Luna, y en eso consisten los gustos. ¿Usted derecha ahora, o derecha cuando, extrema? Cuando la gente me eligió, ojo, cuando la gente a mí me eligió, la gente sabía por lo que estaba votando. Sí, señor. Los 40.000 colombianos que votaron por mí sabían quién era Miguel Polo Polo y qué hacía Miguel Polo Polo y a qué se dedicaba Miguel Polo Polo y cómo afrontaba Miguel Polo Polo la situación, y yo lo hacía. Muchas veces vine aquí a Medellín a hacer tours de la corrupción contra Daniel Quintero, estuve en el Magdalena. Entonces, vino a las marchas. Yo no defraudo a la gente. La gente que votó por mí creo que se debe sentir representada y espero que muchos más colombianos. ¿Usted es derecha o derecha o extrema derecha? Mira, yo soy extrema coherencia. Extrema coherencia. Si para usted derecha es defender la fuerza pública, apoyarla, valorarla, soy de derecha. Si para usted ser de derecha es defender una economía de libre mercado, capitalismo, el ahorro, la inversión, entonces soy de derecha. Si para usted ser de derecha es defender el orden, la autoridad, soy de derecha. Perfecto. ¿Qué sigue de aquí para adelante? Estos dos años del gobierno. ¿Qué va a seguir con ustedes, los de derecha? ¿Qué va a pasar con Centro Democrático? O sea, ¿cómo se van a reorganizar? Mira, porque prácticamente, le digo una cosa, aquí en esta mesa lo decimos continuamente, la semana entrante empezamos campaña presidencial 2026. Sí, eso ya arrancó. Sí. Ahora se van a definir y en enero aquí lo vamos a tener a todos. Ya, pues, ya empezaron a llamar aquí varios que quieren estar aquí hablando en la primera mesa de opinión de Antioquia.